Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. How are you? Fine. Buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida. Esta noche vamos a estar trabajando juntos. Su facilitador, Carlos, se incorporará con ustedes el día de mañana, como de costumbre, ¿ok? Ok, welcome then. Empecemos entonces a practicar. Quiero saber primero si tenemos algún ejercicio en la plataforma que quieren que desarrollemos juntos. Con mucho gusto lo haremos. ¿Tenemos algún ejercicio en la plataforma? ¿No? Ok. Let's practice then. Let's practice. Vamos a ver, me decía Carlos que estábamos con el verb to be. Ahí estábamos practicando, ¿cierto? Yes. Yes. Ok, very good. Then we go here. Y tenemos, recordamos que estamos con la conjugación I am, he is, she is. It is, we are, you are, they are. They go together all the time, and then you have the complement here. Let's repeat. I am a student. Let's repeat, everybody. I am a student. Thank you. He is a teacher. He is a teacher. She is a journalist. She is a journalist. It is a book. We are mechanics. You are pilots. Okay. They are policemen. Very good. And then you have I am he. I. Thank you. He is. He is. We are. You are. They are. Okay. They go together all the time together. Okay. Now, let's have an exercise then. Vamos a practicar. Vamos a ver acá. Okay, here we are. We are going to complete with am, is, or are. Okay, let's see. For example, I am French. Yanira Yvonne, can you please? Number one. I am French. Thank you. And number one, my surname. My surname is Lopez. Surname is the same as last name. Lopez, Menjivar, Cruz, Hernandez. That is surname. Are we okay? Yes? ¿Sí? ¿Estamos bien con surname? Yes. Okay, good. Let's say, Victor Jaco, number two. We are from Madrid. Thank you. We are from Madrid. Very good. Number three, Manuel Alemán. I am Ana. Okay, very good. I am Ana. Very good. Patricia Herrera, number four, please. Antonio and Juan are in room 7. Beautiful, very good. Thank you. Gerardo Rivera, number 5.
The teacher is English. Yes, very good. Remember English as nationality, right? The teacher is English. Very good. Irvin Hernandez, number 6. You are in class 3. Yes, very good. You are in class 3. Very good. Alfred Ayala, number 7. She is a student. Yes, very good. She is a student. Very good. Super nice. Very good. Bueno, antes de pasar a los ejercicios que les tenía preparado su profesor y que ya se los compartió a ustedes, vamos a hacer un breve repaso acá con un ejercicio y nos vamos a ir a los breakout rooms. Háganme un favor. ¿Pueden, por favor, tomarle un screenshot o una foto a estas oraciones? Y luego nos vamos a ir a los breakout rooms a practicar. Y luego regresamos acá y lo resolvemos juntos. ¿Tenemos ya la captura de pantalla? Yes, teacher. Yes, very good. Okay, let's go, let's practice. Super nice. Okay, breakout rooms here. Vamos a ver, nos vamos a ir en grupos de, déjeme ver, 2 o 3 participantes, okay? Okay, I sent you the invitations, please. Click on join. Very good. Please click on join. Thank you very much. Yeah, very good. Click on join. Thank you. Please click on join. Thank you, Irvin. Okay. Carolina, thank you. Jonathan, thank you. Irvin. Irvin, okay, thank you. Me confirma, por favor, si recibió la invitación. Me confirma, por favor, si no, para enviársela de nuevo. Okay. ¿Me confirma, por favor, si recibió la invitación? Si no, se la envío de nuevo. Ok, se la envío de nuevo entonces. Listo. Please click on join. Let's go and practice. Ok. Jonathan Saldívar. Okay. Okay, le envié la invitación de nuevo. Okay, Kelvin, let's go, let's practice. I sent you the invitation. ¿Me confirman, por favor, si han recibido la invitación? Okay, thank you. Okay.
Ok, entiendo, con el internet, ¿verdad? Vamos a ver. Pero sí recibió la invitación. Veamos entonces. Okay. Entiendo. Carlos Martínez. Okay. I sent you the invitation, Carlos. Let's go, let's practice. Gracias. Okay, con gusto. Y vamos a ver aquí qué pasó. Se vino de nuevo. Acá estamos. Vamos a ver. Jonathan, voy a ir. Acá le escribo. All. The boys are hungry. Lions are big animals. Lions are big animals. Very good. The doctor is in the hospital. Hospital. Good. Hospital. Yo que no he hecho nada de la plataforma, o sea, en serio. No es cierto, claro, es. No digas eso. No, serio. Sorry. Pero mire, ya, o sea, llevo todo ahorita. Yo me voy a poner al día, lo prometo. ¿Y pero... qué me le ha pasado, señorita, con la plataforma? No, nada. La verdad es que, la verdad es que no me he puesto al día, sinceramente. No le voy a mentir, pero lo voy a hacer. Pero mire. Pero sí ya tiene activada la cuenta y ya probó si... Sí, todo. Eso sí ya. No, bueno, de hecho, ella y yo somos compañeros, pero ajá, yo creo que las primeras ya las pasaste, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo le está ayudando, eh? No, porque yo vi cuando estaba haciéndolo. Pero okay. Sí, de hecho, le pedí ahí asistencia a él. Ok. Bueno, pero mire, si por algún detalle en la plataforma que no pueda entrar o algo, soporte técnico siempre está atento de apoyarles. Oye, no vaya a dudar en escribirnos, que con el mayor de los gustos le vamos a apoyar, oye. Bueno, muy amable, gracias. ¿Cómo no? Ok. ¿Por cuál van? Gerardo, ya terminamos. Oh my goodness. Hicimos tres cada uno, fuimos diciendo. Ajá. Nos íbamos alternando. Ok, muy bien. Pero este tema ya lo habían cubierto con Carlos, ¿verdad? Sí. Ahorita sí. Es como un repasito, digamos. Correcto, eso siempre hace él al inicio de la clase. Repasamos lo al final de la clase pasada. Yeah. Ok, very good. Bueno, muy bien. Entonces, solo regálenme un ratito. Voy a ir a visitar a otro de los grupos y luego nos regresamos, ¿ok? Gracias. Okay. Gracias. Todavía estoy en la clase yo y en esta cuestión donde se graban los... Mi teléfono está fallando. Voy a comprar un, ¿qué de esos que dice ahí? Este sí hace intermitente. Entonces, ¿cuántas oraciones eran? Son 18. Son como 10, ¿verdad? No, 18 son. Ahorita están. Ok. Yes, vaya. Entonces, sí. La puede... Ay, sí, estoy viéndolo, ¿ven? No sé. Pues sí les aparece, ¿verdad? Sí, hoy sí. Ajá, ok. Ok, súper. Entonces, Susana is a tall girl. Is a tall girl. The dogs? ¿Cuál sería el otro? The dogs is brown. Are brown. Practicing? Hola. Are we practicing? Yes. Yes. Terminaron ya la práctica.
No, de hecho, comenzando estamos. Oh, ok, ok, go ahead. Voy a hacer la primera, Carlos, y sigue tú con la segunda. Okay, number one, I am very happy. Number two, Susana is a tall girl. Tall girl. A tall girl. Girl, very good. Girl, okay. Yes, very good, very good. Number three, the dog is brown. The dogs are brown. Very good. Okay. Number four, Tom and May is a friend. Is a brewer. También, ¿verdad? Four. Number four. Tom and Mike are friends. Yes, it's plural. Two people, Tom and Mike. They are friends. Mm-hmm. Number five, my mother is a teacher. Yes, good. Carlos. She said today the teachers are in the school now. The cat is red. The cat is red. Maria is my little sister. The students are in the classroom. The books are in the back. The girls are at the supermarket. My pencil is blue. Nice, very good. Super nice, very good. Okay. Okay, let's go. Me lo llevo ya hoy, vámonos. Okay. Okay. Yeah, very good. Super nice practice, very good. Super nice, very good, very good. Okay, let's continue. We are going to check together, right? Let's see here. Okay. Okay, here we are. Now, who wants to do number one? Bueno, les pido perdón porque se me fue el inter, me saca la reunión. Y, perdón, yo quisiera, puchica. Sí, pero aquí está, Muy bien, aprovechemos. Hágala número uno. I am very happy. Nice, very good. I am very happy. Very good. Number two. ¿Quién hace la número dos? Number two. Yo. Thank you. Okay. Susana is a tall girl. Beautiful. Very good. Susana is a tall girl. Very good. Number three. Me, teacher. Thank you. The dogs are brown. The dogs are brown. Very good. Yes. Okay. Number four. Tom. Thank you. Tom and Mike are friends. Yes, great. Thank very you. Good. Tom and Mike are friends. Number five. Who's number five? My mother is a teacher. Oh, it's my teacher. God. My mother is a teacher. Very good. Number six. Hi. Okay. The houses are old. Very good. Houses, plural, are old. Very good. Okay. Who's number seven? Yo. Okay. Yes. Good. Patricia. Seven. Hola, Claudia. The boys are hungry. Yes, the boys are hungry. Very good. Nice. Thank eight. You. Who's number eight?
Lions are big animals. No. Yes, lions, plural, are big animals. Beautiful, very good. Okay, number nine. Who wants to do number nine? Number nine? The doctor is in the hospital. Nice. The doctor is in the hospital. Very good. Number 10. She is sad today. Very good. She is sad today. Very good. Number 11. The teachers are in the school now. Yes. The teachers, plural, are in the school now. Very good. Yes. Okay. Number 12. The cat is red. The cat is red. Very good. Number 13. Maria is my little sister. Oh my God. Maria is my little sister. Good. Number 14. Students are in the classroom. Nice. The students, plural, are in the classroom. Yes. Good. 15. The books are in the bag. The books are in the bag. Very good. The books, plural, very good, are in the bag. Nice. Number 16, can you please? The girls at the supermarket. Beautiful, very good. The girls are at the supermarket. Very good. Number 17. My pencil is blue. My pencil is blue. Okay. Number 18. Yes? My father is a musician. Yes, my father is a musician. Let's say musician. Musician. Beautiful. Yes, musician. Very good. Okay. Let's say. Vamos a ver. Acá están. Miren, ustedes ya lo habían hecho, ¿verdad? Ahora nos vamos acá, mire con este ejemplo. Vámonos al número 5. Recordamos que para ser negativa nosotros hacemos acá, en el verbo to be agregamos la partícula negativa, my mother isn't a teacher. Recordando que este es el símbolo del apóstrofe. En inglés no usamos la tilde. Y cuando ustedes digitan en la plataforma, es muy importante que utilicen el apóstrofe y no la tilde. La tilde no se la va a reconocer la plataforma y se la va a tomar como mala. Entonces, vamos al símbolo del apóstrofe. El apóstrofe en inglés significa que justo en este espacio hace falta una letra. ¿Qué letra hace falta acá? Oh, very good. Entonces, el apóstrofe no va en cualquier parte. Va en el lugar donde hace falta una letra. Y entonces tenemos, my mother isn't a teacher. Y si es plural, the houses aren't old. Aquí igual nos hace falta la letra O. Y acá está nuestro apóstrofe. Esto es para recordar las negativas y la forma de hacer la pregunta, que lo que hacemos es mover el verbo to be al inicio. Acá está, mire, are, is, are. Y luego cerramos con el signo de interrogación. ¿Cómo teníamos acá? Susana is a tall girl. Is Susana a tall girl? Tenemos acá. The dogs are brown. Are the dogs brown? ¿Ok? Entonces tenemos aquí la estructura de las afirmativas, de las negativas y de las preguntas, que es con lo que vamos a practicar en este momento. Vamos entonces, ya todos tienen el documento que siempre les comparte Carlos, ¿cierto? Yes. Vamos entonces. Tenemos acá review y eso es lo que hemos estado haciendo. Positive, let's repeat. I am a doctor. Let's repeat. I am a doctor. Very good. She is my sister. She is my sister. They are English students. They are English students. Okay.
Y aquí vemos que vamos a agregar la partícula negativa, not, después del verbo to be. Entonces tenemos, I am not a doctor. Let's repeat. I am not a doctor. She's not my sister. She is not my sister. They are not English students. They are not English students. Ok. ¿Y qué dijimos que íbamos a hacer para convertirla en pregunta? Cambiar el verbo to be. Muy bien. ¿Hacia dónde? Al inicio. Al inicio. Beautiful. Very good. Acá está. Movemos nuestro verbo to be al inicio. Dejamos luego el sujeto, el complemento y cerramos con un signo de interrogación. Si usted está haciendo una pregunta y no le ubica el signo de interrogación, está mala. Entonces la plataforma no se la va a reconocer porque la estructura completa viene con el signo de interrogación. De igual manera funciona en las oraciones, ya sean afirmativas o negativas. El punto al final es parte de la oración en el idioma inglés. Entonces usted no puede escribir una oración y simplemente dejarla sin punto. Tiene que cerrar, ya sea con un punto en las afirmativas y negativas, o con un signo de interrogación en las preguntas. Pero siempre cierra, siempre le pone un stop, ¿verdad? Para delimitar que ahí es donde termina la idea. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? Y nos vamos entonces. Y acá tenemos, miren, vamos a responder yes or no, y luego decimos, por ejemplo, is she your sister? Y teníamos, is she your sister? Yes, she is. No, she isn't. ¿Verdad? Y tenemos acá, miren. Yes, I am. No, I am not. Y aquí estamos poniéndolo en forma corta. Y luego, yes, they are students. No, they are not students. En la forma larga. ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Yes? Solo una consulta. Entonces, ¿sí? Es válido que yo diga no, I am, cualquier cosa, ¿verdad? No, I am, y lo que voy a decir, o sea, no, I am not, y cuando estoy negando, y lo, digamos, no, I am not a student. No es correcto si yo solo digo, I am not a student. No. Usted tiene que empezar. Y mire, muchas gracias por su pregunta. Eso es bien importante lo que usted acaba de mencionar. Porque nosotros en el español, acuérdense que cuando nosotros aprendemos un idioma, aprendemos una cultura diferente. El idioma viene en combo con la cultura. No podemos solamente ocupar el inglés como lo usamos nosotros en español. Es diferente. Nosotros, cuando nos preguntan algo, normalmente damos toda la historia, ¿verdad? Y en el camino vamos contestando. Pero en inglés ellos son muy puntuales. Entonces ellos requieren un sí o un no. Ellos piden la respuesta. Después del sí y del no, usted cuente la historia que quiera. Pero usted primero responde la pregunta. Entonces ahí viene la pregunta de la compañera. Si usted le hace una pregunta, usted dice, yes, I am. No, I am not. Y luego usted da la explicación que busque. Es lo que usted dice. Yes, they are students, y usted complementa, pero primero usted responde. ¿Sí estamos bien con esto? Yes. Okay, very good. Let's practice then. Y luego teníamos, ¿verdad? Vamos a ver acá. Teníamos acá. Cuando usamos las WH questions. ¿Recuerdan ustedes que las WH is for specific information? For example, Kelvin. Kelvin, what's your last name? My last name is Garcia. Very good. ¿Se fijaron la respuesta? Él no me dijo yes, no. Él me dijo una pieza de información. ¿Por qué? Porque empecé acá. What? Ok, Manuel, where do you live? Use your imagination. Okay, where do you live, Manuel? Perdón, me quedé ahí.
No, 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 okay. Okay, where are you from? I am from El Salvador. Where are you from? I'm from... Yes, yes, I am from... El micrófono, Manuel, please. I am from El Salvador, yes. No. I'm from El Salvador, very good. Yes, very good. Ahí estamos pidiendo una pieza de información, ¿ok? Entonces tenemos acá, miren, vamos a recordar esto, vamos a ver. Vamos a recordar acá. Acá. Si usted usa who, usted está preguntando por una persona. Who is that boy? Ah, oh, my brother Tom. When? When is the party? On Friday at 2 o'clock. Si usted pregunta, what is general information? What is on the table? There is a pencil. Why? You are asking for a reason. Why are you late? Because I missed my bus. Where? Lo que preguntamos. Where is your book? Ah, it is in the bag. Or which? Which is your app? Entonces, cuando iniciamos con estos, estamos pidiendo una información específica, ¿verdad? Estamos... ¿Qué significa which? Which es cuál, porque usted solo tiene dos opciones. Which is your apple? Y ya va usted con the green one. ¿Cuál es su manzana? Solo de esas dos, ¿la verde o la roja? It's more specific. Okay, let's see here. Y aquí lo tenemos, mire. What is your name? Estamos pidiendo una información específica. Where are you from? Aquí nos vamos con from. Okay. What is your profession? What's your occupation? Jonathan, what is your profession? I am an engineer. Nice. I am an engineer. Very good. Estamos pidiendo información específica. Y eso vamos a practicar en este momento. Vamos a ver. Vámonos con esta primera. Activity one, complete the blanks. Entonces usted va a ubicar acá, ¿verdad? Ya sea el verbo to be o las WH words. Tomamos una captura de pantalla, por favor. O una fotito, y con esta vamos a ir a los breakout rooms. Y luego venimos y lo desarrollamos juntos. ¿Tenemos ya la imagen? No. Okay. Yes, okay. Wait a minute, please. Yes, yes. Thank you. Take your time. I am. Okay. I am. Oh, great. Okay. Are we okay? I am. Yes. ¿Nos vamos a practicar? Yes. Yes. Very good. Vamos a ver. Esperemos que hoy la lluvia y el internet no quieran estar jugando. Bueno, vamos ahora a los breakout rooms. Vámonos. Nos vamos en grupos de tres o de cuatro por alguna situación. Vamos. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Please click on join. Thank you. Thank you. Please click on join. Very good. Please click on join. Very good. Super nice. Nelson, ¿recibió la invitación?
Nelson, ¿me confirma si recibió la invitación, por favor? No, ok. Vamos a ver. Se la envío de nuevo. Ok. ¿Qué me le pasó a Carlos? Vamos. Ay, teacher, me saca y después cuando vuelvo a entrar, ya están repartidos los grupos. Ah, no. Así entonces, estamos, ¿sabes qué? Dos. Exacto, exacto. Aquí se van a quedar practicando ustedes. Sí tienen la imagen, ¿verdad? Y Nelson, si quiere Nelson, quédese acá también. Ok, para que no estemos ahí peleando con el internet. Ok. Okay. Voy a compartir la pantalla. Thank you very much. Are they English students? Uh-huh. Sí, está bien. Are they English students? Uh-huh. Number six. Oh. Very good. English va con mayúscula. No, creo que nos saltamos una. Sí. Are they English students? English. Yes. Uh-huh. Okay. French en mayúscula también, ¿verdad? Sí, también. Number six. French. What is French. Your name? Thank you. Mm-hmm. No, la seis es what? 10. When is your birthday? Ahí sería W-H-E-N. When. Correcto. When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Yeah. Ah. Teacher. Patricia, when is your birthday? Ah. When is your birthday? March 2. Okay. It's, usted responde con it's. It's. Y si usted dice solo el mes, dice it's in March. Pero si usted dice it's la fecha in. Completa, it's on March 2nd. Ah, okay. Ah, qué bien. It's on March 2nd. Okay. There you go. Very good. Okay. Okay. Yes. Hola. Hello, teacher. Hello. Tenemos una duda con la última. A ver, ¿qué pasó? No sabemos si es when o what. What. Oh, okay. When is your birthday? Porque ahí estamos preguntando cuándo, ¿verdad? La fecha. Uh-huh. When is your birthday? A ver, Walter, when is your birthday? My birthday is November 8th. Okay. Ahora usted dice, puede decir it's o puede decir my birthday is. Muy bien. Y luego usa la preposición in, si usted solo dice el mes. It's in November. Pero si dice la fecha completa, usa la preposición on. Y dice, my birthday is on November the 8th. ¿Ok? Ok. Yes, very good. November. November the 8th. Y usa los números ordinales. Okay. Okay. Very good. ¿Ya terminamos? Okay. Thank you. You're welcome. Yes. Yes. Okay. Bueno, vámonos entonces. Okay. Let's go. Me lo llevo. Thank you. Ajá. Entonces, también sería I am a doctor. La 3 dice espacio en blanco. You a doctor. En este caso sería. He, you, a doctor. Sí, ¿verdad? He, you, a doctor. Ajá. He, ajá. You, a doctor. La ajá, otra tiene okay. Espacio en blanco antes. She, es, a French student. Sería you, she, a French student. No, ¿y el verbo to be? Her. Ah, sí, her, sí, she. Sí.
Is. No. Is she a French student? Is it? Okay. Is she? Is. Ajá, sí, sí, sí. Is she a French student? La otra sería, espacio en blanco, the English student. Are they English student? Ah, okay. Very good. Aquí está su line. Very nice practice. Very good. Thank you, thank you. Okay. Espacio en blanco is your name. Espacio en blanco is your name. Is your name, yes. Is your name. Mm-hmm. Luego, la siete. How old? Pero en la seis, espacio, perdón. You. Yo entré a esto, no sé por qué, pero... What's your name? Okay. What's your name? Ajá, la siete. How old, espacio, you. Sería, how old are you? Muy bien. Vamos a ver. How old are you? Lo vamos a hacer juntos. Vamos a ver. Number one. Ahora ustedes me dictan. I am not a doctor. Very good. Okay. Number two. I am a doctor. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Okay. Sí, sí, sí. Sí, ya. Yeah, okay. Okay. Very good. Vamos a ver. Number three. Ahorita sí puedo ver la pantalla. Okay. Number three. Are you a doctor? Ahora necesito que noten algo acá. En la número uno y en la número dos, iniciamos con I y el pronombre personal I siempre, siempre, siempre va en mayúscula. ¿Ok? Y aquí también le tocaba mayúscula por ser el inicio. Luego, aquí igual, are lo ponemos en mayúscula porque estamos iniciando. Ese es otro de los detalles que deben cuidar a la hora de ustedes escribir, ¿ok? Vamos entonces. Number four, me dictan, por favor. Is she a French student? Very good. Number five. Are they English students? Very good. Quiero que noten otra cosa. French English. Estas lo ubicamos en mayúscula. Okay? Yes. Okay. Very good. Uh-huh. Number six. What is your name? What is your name? Very good. What is your name? Number seven. How old are you? Very good. How old are you? Nice. Okay. Number eight. Where are you from? Very good. Where are you from? Very good. Number nine. Are you from Mexico? Very good. Number 10. When is your birthday? Very good. Okay. When is your birthday? Super nice. Very good. ¿Estamos bien acá? Yes. Se me confundo el when con el where. ¿Por qué? A ver, cuénteme. No, todavía no me lo he aprendido. Ok, very good. Practice. Very good. When you are talking about a date or a time, where a place. Ok, good. Ok, let's continue. Correct the mistakes. Yay! You will love this exercise. Aquí hay errores y ustedes los van a corregir. ¿Ya tiene el screenshot? Oh, ya tiene el documento, ¿eh? Sí, ya. Sigo pidiendo screenshot. Oh, my goodness. Ok, vámonos entonces. ¿Sabe qué? Hoy los voy a enviar en grupos diferentes. Hoy, para que practiquemos todos. Y los que tienen problema con el internet, de repente... el viento está jugando con nosotros, se quedan aquí en el aula y aquí practican, ¿ok? Vamos a ver, no nos vamos a complicar la existencia con eso, vamos. Entonces, siempre grupos de tres. Sí, el viento está afectando bastante, sí. Se va la señal. Sí, así es que los que tienen ese inconveniente en este momento se quedan acá, ¿ok? I sent you the invitations, please. Click on join.
Thank you. Very good. Thank you. Yes, yes. Very good. Nice. Ah, everyone is practicing. Okay. Claudia, Nelson, José y Carlos. ¿Será que se van a quedar acá practicando? Yes. Yes, great. Okay. Vamos a ver. Empecemos a practicar y yo voy a empezar a visitar a las otras aulas, okay? Okay. No. No. Coma, I am not. Correcto. No, es que, yes, I am. No, es que eso es lo que te decimos. La primera no. Tenía que ser no, coma, I am not. No, porque desde un momento tú está, te estás fijando que en la termina con not. Y lo que dijo ayer el teacher, que siempre que terminan con, o sea, tenemos que comenzar y afirmando si es verdadero, si es sí o no. O sea, es not, I am not. En la segunda, borrar el is y ponerle el are. Wait. Yes, they are. Yes, they are. Ajá. They are not. Yes, not. Ahí, para mí, el he debe ser. They are not they are not. Ah, oh, le cambiamos también el to be, si están de acuerdo. Ajá. Yes, I am not. Ajá, correcto. Entonces, ¿cómo que estoy diciendo sí? Sí y no. Ajá, sí y no. Pero entonces, ¿cuál sería la forma correcta? No, I am not. Creo. No, I am not. No, entonces, pero... Porque es una negación. Ajá, entonces hay que corregir el yes. Hay que ponerlo en no. No. Lo voy a poner a la par. ¿Con T o solo? No, allá. What is your name? Correcto. Okay. What is your name? Tenemos una pregunta. What is your name? En la número 5. Yes. Es what are your name? Obviamente estamos diciendo que debería ser what o what is. Yes, what is. Y ahí hay otro error también. Sí, le falta la R a la your. R. Muy bien. Your. Yes, what's oh, no. Your name? O sea, yes. Sí lleva el apóstrofe. Sí, porque what? usted está uniendo what's, pero puede decir what is. Is. Ah, ok. Listo, pero gracias. Cuando usted habla, usted siempre lo usa porque es como la fluidez, ¿verdad? What's en la, your name? En la rapidez, ok. Uh-huh. Listo. Bien, la número 6 sería, are you from El Salvador? Yes. Are you from El Salvador? Yeah. And number 7, where are you? Sería ahora, en vez de ahí sería yes. Ahora. Yes, good. La número 8 sería. No le veo. What is. Ahí sí, no. What is. ¿Cuál es tu, no, tu película favorita? Uh-huh. Si quiere, avanzamos y dejamos la 8. La otra sería is. La 9 sería is she your sister? Ajá, ¿verdad? Okay.
¿Es ella tu hermana? La otra es, what is she name? Dice. What is, ahí sería, what is her what name? Yes. Ajá, el auxiliar her, porque es de ella, el nombre de, what is her name? Dice, la otra es, these are my pencil. Pero ahí sería, no, ahí no sería that, porque ahí es del that, del this, del, del that, this y those. Ahí sería, this y sería ahí. Why? No, no concuerda. That is my cell phone. Y si fuera... porque quiero ver si lo dejamos como diris, tiene razón, va, está bien, pero si lo ponemos como that is I, my cell phone. No, es que no se puede. No, that is I, cell phone, no. That is I. Dejémoslo así y vamos a ver qué dice ella, que una vez que nos equivoquemos no hay problema. No, pero yo siento que es más lógico así. Aunque sea dos respuestas iguales, pero como aquí nos ha puesto dos cascaritas diferentes. That is I cell phone. That is my cell phone. No, estoy diciendo que es mi teléfono. Sí, ahí nos está yendo la teacher. ¿Mande? Ahí nos está yendo la teacher. Teacher, mire. Hello. Hi. Hello, teacher. A ver, ¿cómo vamos aquí? ¿Vamos super bien? Sí, eso veo. Bien. Pero solo nos tenés... va una pequeña duda, teacher. A ver, cuéntenme. Aquí, la compañera. En la 14. Ah, si quiere, hágale espacio y póngala como estaba originalmente para que ella vea cómo ha sido el cambio. Ah, así estaba originalmente. Entonces, nosotros pensamos que... Pues esa, como hay que corregirla, ¿verdad? Sí. Para mí es, that is my cell phone. Sí, puede ser, that is my cell phone. Porque de otra manera no podemos armar con el I. Entonces aquí el I está en vez de my. Así es. Entonces hay que quitar la coma. Sí. Y escribir en vez del I, el posesivo. My. My. Aunque en la 13 es lo mismo, la misma respuesta daría, that is my cell phone. That is my cell phone, sí. Okay. Así que sí, ahí con eso terminamos. Muy bien, those are my headphones. Muy bien. Yes, they are, no, he's not, we are students. What is, en la número 5? Escribió mal aquí el joven. Ah, sí, what is your name? Ajá, sí. No. What is está bien. Your. Falta your. Ahí le hacía falta. Muy bien. What is your name? Very good. Is she your sister? What is her name? This is my pencil. These are my books. That is my cell phone. Okay. Yeah, super nice. Very good. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Really? It is your like. Nice. Yeah. Okay, let's go. Okay. En vez de I, en vez de la I, that is my cell phone. My cell phone, yes. Ah, ya estuvo. Okay, super nice, very good. Okay, let's correct the mistakes. Number one, what's number one? No, I am not. Very good. No, I am not. Aquí termina, ¿verdad? Ahora les recuerdo, al inicio siempre es no. Nunca vamos a usar not al inicio, solo no. Y dejamos not para en medio y para el final, ¿okay? No, I am not. Very good. Number two. What's number two? Yes, there are. Yes, they are. Very good. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Okay.
Yes, they are. Very good. Number three. No? No, he's not. No, he's not. Very good. Number four. Lo hicimos bien. No, he's not. Very good. Number four. We are students. We are students. Very good. Yes, very good. Number five. Where are you from? What is, what's your name? What's or what is? You have the two options. Mm-hmm. What is your name? Y aquí le hacía falta your, ¿verdad? También la R aquí. La R. Mm-hmm. Okay, number six. Are you from El Salvador? Are you from El Salvador? Very good. Number seven. How old are you? How old are you? Very good. How old are you? Number eight. What are your favorite movies? Okay, aquí tenemos dos opciones. What are your favorite movies or what is your favorite movie? Cabala, esa, ¿no? Tenemos las dos opciones, pero lo importante es que haya, there is agreement, que haya concordancia entre el verbo y aquí, singular, plural y el uh-huh. verbo. Ok, pero tienen las dos opciones. Ok, number nine. Is she your sister? Is she your sister? Beautiful. Yes. Very good. Number 10. What is her name? What is her name? Beautiful. What is her name? Yes. 11. This is my pencil. This is en singular. Y pencil is en singular. This is my pencil. Number 12. These are my books. Very good. Perfect. These are my books. Aquí está. These en plural y books en plural. Aquí, number 13. That is my cell phone. Number 14. That is my cell phone. Very good. And 15. Those are my headphones. Very good. Super nice. Applause for you. That was great. Very good. Very nice. Okay. Vamos a ver entonces. Mire, pasó volando la hora. Qué alegría haber compartido con ustedes. Quiero agradecerles a nombre de Inglés Corporativo su asistencia puntual, su participación activa y pues ya el día de mañana su facilitador vuelve, ¿verdad? Pero igual en la oficina estamos atentos de apoyarles. Como le decía una de las compañeras, si tiene alguna dificultad al ingresar a la plataforma con algún ejercicio, escríbanos. Estamos ahí atentos de apoyarles en cualquier momento. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Work on the platform, okay? Have a good night. Thank you. Bye. See you later, teacher. See you. Bye. Bye.